Hace un año, a medida que el virus se propagaba en la región, Estados Unidos y Panamá enfrentaron retos inimaginables. Pero en los momentos difíciles, los amigos siempre se dan la mano. Al inicio de la pandemia, Panamá le extendió la mano a los pasajeros de los cruceros Sandam y Rotterdam, permitiéndoles cruzar el canal para regresar a casa. Cuando el personal de salud panameño necesitó equipo de protección personal, pruebas de COVID y más camas de hospital para frenar el virus, Estados Unidos entregó más de 10 hospitales móviles, cientos de miles de pruebas rápidas y equipo de protección. Cuando el presidente de Panamá le pidió a nuestro presidente la donación de ventiladores, Estados Unidos respondió enviando 100 ventiladores y facilitando 50 más. Donados por Taiwán. 4 hospitales representa o simboliza un año de esfuerzo y apoyo que nos ha dado nuestro aliado estratégico y de historia que es Estados Unidos. La colaboración internacional que hemos recibido del gobierno de Estados Unidos a través de la embajada en la República de Panamá ha sido muy útil. Desde pruebas, apoyo con insumos durante toda la pandemia, la cooperación internacional ha demostrado ser una herramienta valiosísima y que de solidaridad han demostrado pueblos amigos y en particular Estados Unidos como aliado estratégico histórico de Panamá ha dado la talla con este tipo de donaciones. Hemos podido mandar equipos de ventilación mecánica, por ejemplo, a lugares donde no habían tenido este recurso, con lo cual estamos ayudando a preservar la vida de nuestros pacientes. Ha sido de gran ayuda esta colaboración. La pandemia nos ha golpeado duro a Panamá y a Estados Unidos, y como buenos amigos nos hemos abrazado. Panamá, seguimos comprometidos contigo en la lucha contra la pandemia. Estamos unidos en esto.